Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Lee y Camille. Bueno, ahora vamos a continuar con el último tutorial de esta serie en la que estamos haciendo a este hamstercito bebé llamado Isaac. Y este último tutorial lo que vamos a hacer es armar a Isaac. Entonces, ya tenemos todas las piezas listas. Tenemos la cabeza de Isaac lista y tenemos también su cuerpo. Ya realizamos su bufanda y realizamos también en los tutoriales anteriores sus dos orejitas. También realizamos su colita. Si recuerdan, su colita. Y también en esos tutoriales anteriores realizamos lo que es sus piecillos y sus manitas. Aquí están, ya preparadas para armarlo. Y para el cuerpo vamos a necesitar un poquito de nubecita de amor, que yo le digo nubecita de amor, pero es vellón siliconado o relleno siliconado, como ustedes quieran decirle. Yo le digo nubecita de amor para rellenar un poquito el cuerpito. Y aquí abajo les dejo los links de mis redes sociales por si gustan seguirme. En TikTok hago mini tutoriales de diferentes puntadas de crochet y diferentes cosas en crochet, y también voy a iniciar a hacer mini tutoriales en Instagram, y creo que más adelante yo les voy a avisar cuando también voy a hacer tutoriales pequeños en Facebook también de crochet. Entonces, por si tienen el gusto de seguirme, aquí abajo les dejo mis redes sociales, o puede ser que se las deje aquí arribita también. Ahí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Y bueno, sin más que decir, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a rellenar el cuerpecito de Isaac. Bueno, ya tenemos el cuerpo relleno. Ahora, esta hebra que sale de la cabeza, esta de acá, que sale de la cabeza, vamos a perderla. Ya tenemos lista la cabeza para pegarla al cuerpo. Muy bien. Ahora sí, vamos a pegar la cabeza al cuerpo. Vamos a coser con el hilo que sale del cuerpecito. Aquí, en esta no, línea de aquí que dejamos, tomando la hebra solamente de adentro para que la hebra de afuera de cada puntito quedara en relieve. Bueno, por ahí vamos a ir cosiendo la cabeza al cuerpo. Pero primero le vamos a poner alfileres para que se sostenga la cabeza y no se mueva. Bueno, una vez que ya hemos puesto los alfileres para asegurar la cabeza que no se mueva, empezamos a coser el cuerpo a la cabeza. Entonces, les voy a enseñar cómo inicio yo cosiendo. Como ven, yo paso la hebra por esta hebrita de relieve. Y ahora voy a tomar esta otra hebrita de aquí. Y voy a tomar esta otra hebrita, la de aquí, de esta forma.
y así voy cosiendo. Primero tomo una hebrita de la cabeza y una hebrita del cuerpo. Ahora la hebra me quedó del lado del cuerpo, entonces tomo una hebra del lado del cuerpo y una hebra de la cabeza y coso. Paso por ahí la aguja y coso. Ahora la hebra me quedó del lado de la cabeza, entonces tomo una hebra del lado de la cabeza y una hebra del cuerpo, con cuidado de no punzarnos con la aguja, y vuelvo a pasar la aguja con la hebra para ir cosiendo, y así voy cosiendo la cabeza. Ahora sí, una vez ya hemos pegado toda la cabeza, así nos va a quedar su cuellito con la cabeza y el cuerpo. Quitamos los alfileres y hacemos lo que hicimos también con la cabeza. Perdemos la hebra. Bueno, ahora vamos a pegar la orejita. Yo ya pegué esta orejita. Ahora voy a enseñarles cómo pegar esta orejita. Es el mismo método que usamos para coser la cabeza. Es el mismo método que vamos a utilizar para coser la orejita. Vamos tomando primero un punto cercano de la oreja. Un punto de la cabeza cercano a la orejilla. Por ahí pasamos la aguja de esta forma. Ahora vamos a tomar un punto cercano de la cabeza a la oreja y tomamos también hebra de la orejita y pasamos la aguja. Si nos cuesta mucho, entonces primero pasamos la aguja por ese puntito. Por este puntito pasamos la aguja. A ver, ahí está. Y ahora vamos a pasar la aguja por el puntito de la oreja. Ahí va. Y así vamos cosiendo todo alrededor de la oreja, un puntito. Si la hebra nos queda en la orejita, entonces tomamos primero un puntito de la orejita y tomamos un punto cercano de la cabeza a la oreja y pasamos la aguja. Si la aguja o la hebra nos queda del lado de la cabeza, tomamos un punto de la cabeza que esté cercano a la oreja y un puntito de la oreja y por ahí pasamos la aguja, y así hasta coser todo alrededor de la orejita. Muy bien, una vez que ya hemos pegado la orejita, quitamos los alfileres, los hacemos a un lado y perdemos la hebra, siempre tratando de dejar la hebra del lado de la oreja porque la hebra es café. Entonces, para poder perderla entre la orejita y que no se note en el lado blanco de la cabecita. Y listo, ya tenemos las orejitas de nuestro hamstercito bebé. Ahora vamos a pegar, como ven, yo ya pegué una pierna y un brazo. Ahora les voy a enseñar cómo se pega el brazo, porque de la misma forma en que se pega el brazo, se pega igual la pierna. Entonces voy a enseñarles cómo pegar el brazo. Vamos a colocar el brazo dejando del cuello hacia abajo del cuerpo una distancia de una filita, como lo ven aquí, una filita de distancia, y en la segunda fila vamos a coser
el brazo. Entonces ponemos un alfiler para asegurarlo ahí el bracillo para que no se mueva. Y con la aguja ya enhebrada, vamos a tomar un punto del cuerpo que esté cercano al brazo y pasamos por ahí la aguja. De esta forma. Y ahora vamos a tomar un punto cercano otra vez del cuerpo que esté cercano al brazo. Pasamos la aguja por ahí primero. Y ahora vamos a tomar un punto, este otro segundo punto del brazo. Este de aquí, ¿ven? Pasamos la aguja. Ahora, para asegurar el brazo totalmente, volvemos a tomar un punto que esté cercano al brazo y pasamos la aguja por ahí. Puede ser un punto completo o puede ser solamente la hebra de un puntito. Y ahora sí, pasamos por ahí para que quede totalmente asegurado. Quitamos el alfiler y pasamos ahora la aguja por este punto del brazo, por aquí, y ya ahí nos queda el bracito fijo, asegurado y bien cosido al cuerpo. Ahora simplemente vamos a perder la hebra del brazo, como perdimos las hebras de las orejillas, de la cabeza. De igual forma perdemos la hebra que queda sobrante del brazo. Bueno, ahora vamos a pegar el piecillo. Y el piecillo vamos a utilizar la misma forma como cosimos el brazo. De la misma forma en como cosimos el brazo vamos a pegar o vamos a coser también el pie, solamente que el pie lo vamos a pegar un poquito inclinado, como haciendo, como ven aquí, una V entre los dos pies. Bueno, de esa forma, lo único diferente, pero lo demás es el mismo método. Cosemos el pie como cosimos el brazo, igual, igual, igual. Bueno, ya tenemos las orejas pegadas, la cabeza pegada con el cuerpo, tenemos los bracillos y las piernas pegadas y nos falta pegar la colita. La colita, ¿se acuerdan cómo pegamos la cabeza, cómo la cosimos al cuerpo y cómo cosimos las orejitas a la cabeza? Bueno, esa misma forma en cómo cosimos esas partes, vamos a también a coser la colita. Tomamos una hebra cercana del cuerpo y una hebra cercana de la colita y por ahí vamos cosiendo la colita hasta coser todo alrededor y que la colilla quede bien asegurada. Eso sí, tienen que tener en cuenta de colocar la colita en el puro centro de la espalda de nuestro hamstercito bebé Isaac. Entonces ahí en el centro ponemos la colita y la vamos cosiendo. Recuerden, se toma una, si la hebra queda del lado de la colilla, entonces se toma una hebra de la colilla y después una hebra cercana del cuerpo hacia la colita. Y si la hebra queda cercana al si la hebra queda del lado del cuerpo, se toma una hebra del cuerpo y una hebra de la colita. Y así vamos cosiendo toda la colita hasta todo alrededor y que quede fija, ahí bien cosidita. Bueno, ya pegamos la colita y ya tenemos casi casi que listo a Isaac. Solo nos falta hacerle sus retoques. Entonces vamos a, antes de hacerle los retoques de los ojos, vamos a ponerle su bufandita. ¿Recuerdan que le habíamos tejido una bufanda? Bueno, pues se la vamos
a poner. Bueno, ya tenemos la bufanda puesta, ahora sí. Le vamos a hacer sus ojitos, la luz de los ojos. Con plumón permanente o una plumilla permanente blanca. Y ahí queda el primer circulito grande del ojo y después más abajito en el ojo, aquí más abajito, voy a hacer un circulito un poquito más pequeñito. Ahí está. Y para finalizar, otro circulito un poquito más pequeñito. Y bueno, este procedimiento ahí ya está, ¿ven? Uno grande y dos pequeñitos a los lados. Ahora, este mismo procedimiento lo hacemos en este otro ojillo. Bueno, ya tenemos la luz de los ojitos y para finalizar a nuestro amiguito vamos a ponerle un poquito de rubor. Y listo, así queda nuestro amiguito terminado. Como ven, ya tenemos a nuestros hamstercitos listos. Así quedan. Este es el que hice para formar el patrón y este es el que hicimos en el tutorial. Y pues bueno, con estos dos amiguitos ya terminados, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido para aprender a hacer amigurumis, para aprender a hacer este amiguito Isaac, el hamstercito bebé. Si lo hacen, me gustaría que si lo publican en sus redes sociales me etiqueten para poder conocer al Isaac de ustedes, para conocer a su hamstercito. Si les gustan los tutoriales que realizo de amigurumis, me gustaría mucho y se los agradecería de todo corazón que se suscriban al canal Lee y Camille. Que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video y que le den like a este tutorial. Al final de esta serie, a este tutorial, se los agradecería mucho que le dieran like, que lo compartan con todas las personas que ustedes sepan que les va a servir este tutorial y que les va a gustar. Si tienen comentarios o de preguntas acerca de este o de los otros tutoriales que he hecho o sobre crochet, o si tienen sugerencias que decirme para próximos tutoriales, me gustaría que lo dejaran en el lado de comentarios debajo del video para yo leerlos y responderles. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. ¡Hasta pronto!